Preste atención, el próximo domingo 10 de noviembre será restringido el paso vehicular en la zona del redondel del Árbol de la Paz en esta capital. De acuerdo a las autoridades, se debe a estudios de suelo para la realización de futuros proyectos en el lugar. Este viernes, dos técnicos del Fovial realizaban marcaciones en los alrededores del redondel del Árbol de la Paz, lugar en el que se ha anunciado realizarán estudios de suelo este domingo, por lo que el tráfico vehicular será restringido entre 5 de la mañana y 2 de la tarde. Son estudios de perforación en el subsuelo para conocer las características del mismo y al mismo tiempo un segundo ensayo que se llama refracción sísmica, que unido todo esto me da un modelo para saber cómo va a ser el comportamiento del suelo con la obra futura, ¿verdad? La restricción, sin embargo, no afectará el fluido vehicular sobre el paso a desnivel. Entonces, a medida que nos vayamos moviendo con los ensayos, van a haber zonas que van a estar cerradas, digamos, ¿verdad? Pero los alrededores del mismo paso, del mismo redondel, van a estar abiertos, ¿verdad? Entonces, no es un cierre 100%, ¿verdad? Por el momento no tienen un diseño del proyecto que se pretende realizar en el lugar para mejorar la circulación vial. Sin embargo, hay algunas propuestas. Las alternativas van desde hacer un túnel, dos túneles, un paso elevado. Son todas las alternativas que se manejan, pues, y en este momento estos ensayos nos van a ayudar también a tomar las mejores decisiones para el futuro. En caso que se haga el proyecto, el paso a desnivel existente y el árbol, pues, no se tocaría. Esas son algunas de las condiciones del diseño, ¿verdad? Además de esta iniciativa, realizan estudios en tres lugares más para construir proyectos similares y mejorar el tráfico vehicular en toda la capital. Estos son la zona del Rancho Navarra, el Redondel Masferrer y el Redondel de las Naciones Unidas. A principios del próximo año podrían tener los diseños de estos proyectos. José Eduardo Sánchez para Tele 2.